Bien, amigos, sean todos bienvenidos a esto que es Caiga Quien Caiga Internacional, tercera edición de nuestro programa. Y ante todo, bueno, el agradecimiento por toda la aceptación que ha tenido las dos primeras ediciones de esta ventana, que nos permite de una u otra forma poder enterarnos ante tanto vacío de información que existe en Venezuela y que tiene la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos, de lo que realmente está sucediendo en Venezuela. Bueno, Caiga Quien Caiga se ha convertido en esa posibilidad de, en ese medio de comunicación que la gente hoy en día reclama, tanto dentro de Venezuela como los venezolanos fuera de ella. Les saluda, les habla Daniel Silva desde acá, desde la ciudad de Miami, en compañía con Ángel Monagas allá en Venezuela, en el sitio del acontecimiento, específicamente en la ciudad de Maracaibo. Tus saludos, Ángel. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la alta sintonía que ha tenido este programa Caiga Quien Caiga Internacional. De verdad que estamos muy contentos, muy alegres, Daniel y yo, porque no, esta es una ventana que se nos abrió a través del mundo OPI, que no la vamos a desaprovechar. Este es el tercer programa y a través de estos medios nosotros podemos decir lo que no nos dejan decir y usted se entera de lo que no sabe, de lo que no se dice a través de los medios públicos oficiales en Venezuela. Y que gracias a Mundo AOPI usted puede disfrutar el Twitter de Daniel Silva, porque a través de allí también recibimos mensajería, Daniel, arroba Daniel Silva OF, arroba Daniel Silva OF, y el mío, arroba Ángel Monaga, todo pegado. Así es, Ángel. Bueno, Ángel, entrando en materia rápidamente, porque el tiempo de comunicación es oro, continúa todo lo que es la controversia en torno al cierre de la frrontera. Entendemos que en el estado Táchira otros municipios se han sumado a lo que fue el llamado al decreto del estado de excepción. Se habla de que el estado Zulia pudiera en las próximas horas sumarse también a ese decreto y la frontera pudiera ser cerrada. Hemos visto declaraciones del gobernador de esa entidad, Francisco Arias Cárdenas, donde pide, solicita que sea aplicada el cierre de la frontera. Pero hay mucho detrás de ese cierre de la frontera. Hay muchos rumores, muchas personas que dicen que tienen un objetivo político, otros dicen que realmente tienen un objetivo económico donde de una u otra manera el gobierno trata de paralizar quizás la sangría que tienen la salida de los productos hacia Colombia. Pero cuando tú de una u otra manera te das cuenta de todo lo que está ocurriendo, esta medida que el gobierno nacional está tomando, a las claras identifica quizás la incapacidad del mismo gobierno por poder controlar la frontera. Porque ¿quién controla la frontera? Si no son los militares, si no es en este caso la Guardia Nacional, que responde directamente a los lineamientos del gobierno nacional. Ellos prefieren en este momento cerrar la frontera del Táchira, cerrar la frontera, como se dice que se puede aplicar en las próximas horas en el estado Zulia, para intentar paralizar esa sangría que ellos han llamado guerra económica, pero que a mi modo de ver la cosa no es más que incapacidad por una verdadera lucha por tratar de frenar el contrabando y el bachaqueo para los cuales funcionarios adscritos al gobierno se han prestado, porque si no, no ocurrieran esos desmanes que están ocurriendo en la frontera. Pero Ángel, ¿qué es lo que se sabe y lo que no se sabe realmente de este cierre de la frontera allá en Venezuela? Bueno, fíjate, Daniel y queridos amigos, lo que se sabe en Venezuela es lo que dice el gobierno a través de la televisión y los periódicos, la prensa escrita. Los medios o las redes o los medios web han tratado de mostrarle a la gente lo que no se sabe del cierre. Y yo no, por eso no quisiera referirme a lo que se sabe, porque lo que se sabe es lo que dice el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que no se sabe, mis queridos amigos, de este cierre? Y que usted no va a ver esto por ningún medio público en Venezuela, ni siquiera por la radio, porque la censura lo impide. Primero, como decía Daniel, un gran negocio hay en la frontera. Hay, no había, hay en la frontera. ¿Con esta medida se acaba el negocio? No. Ahora el negocio lo que hace es valorizarse más. Sigue el paso del contrabando Colombia-Venezuela, Venezuela-Colombia, solo que ahora es más costoso porque es más dificultoso. Eso no se sabe, pero usted lo está sabiendo a través de Mundo OPI. En ese negocio están metidos Fuerzas Armadas venezolanas y yo no dudo que también Fuerzas Armadas colombianas, paramilitares y guerrillas. Este es un negocio de muchos personajes, donde está metida gente del gobierno. Fíjate, el gobierno colombiano, mis queridos amigos, y Daniel ya descubrió que toda la rabia
del señor Nicolás Maduro vino por la extradición de Colombia hacia Estados Unidos de dos narcotraficantes. Es decir, aquí nosotros vamos a decir algunas cosas que alguna gente dice, pero ustedes no tienen pruebas para decir eso. En Venezuela no es fácil conseguir las pruebas. En Venezuela no es fácil demostrar lo que uno dice. Este que está aquí ha sido cerrado 18 veces en Venezuela. Pídanme que les dé una prueba. No tengo una sola prueba porque el gobierno no deja prueba. Ahora, está demostrado que había un negocio de personajes de las Fuerzas Armadas, del alto generalato de las Fuerzas Armadas. En las redes han salido los nombres. Sería muy largo, interminable, dar los nombres. El gobierno disfrazó todo con el incidente de estos dos militares, que habría que determinar bien las causas por las cuales tuvieron el incidente. Pero vuelvo y repito, esto no es la primera vez que el gobierno dice lo que está diciendo acerca del incidente. Pero ¿por qué lo que se sabe no es lo que es inferior a lo que no se sabe? Porque si fuera por razones, por las razones que dice el gobierno, la primera frontera que hubiera sido cerrada hubiese sido la de Zulia o la de Apure, no precisamente la del Táchira, porque en el estado Zulia han atacado a la Guardia Nacional, quemaron una alcaldía, quemaron un cuartel, atentaron contra el jefe del distrito militar, tomaron la residencia del gobernador y sin embargo la frontera zuliana no ha sido cerrada. Entonces, lo que no se sabe es, primero, que es un gran negocio de sectores de la Fuerza Armada venezolana, de algunos generales, de algunos sectores políticos. Todo el mundo en el Táchira sabe quién es el cacique del PSUV que se ha nutrido de este negocio. Lo que no se sabe es que las colas no han bajado. Es falso que las colas hayan bajado. Ah, por supuesto, han disminuido, por ejemplo, en materia de gasolina. Pero en líneas generales, la prensa, a la cual no le dejan hacer el trabajo, esto es otra cosa que no se sabe, Daniel y mis queridos amigos, la gente de Fe y Alegría estuvo en la frontera y no dejan ni tomar fotos. Los militares no dejan que los periodistas ingresen a la zona, y todos los trabajos que se han hecho lo ha hecho la prensa colombiana del lado colombiano hacia el lado venezolano, pero del lado venezolano hacia el lado colombiano no hay manera de demostrar esto. ¿Qué había allí para militares? Como dice la periodista Sebastián Barra, desde hace muchísimo tiempo había allí paramilitares. ¿Por qué el gobierno no actuó antes y actuó ahora? ¿Por qué Vilma Mora le hicieron la señal de la cruz y no denuncia estos sectores militares que tienen este gran negocio en Táchira y en Zulia? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no salen, por ejemplo, las violaciones? Acaban de denunciar a la Guardia Nacional por violar a unas niñas en la frontera de Venezuela. Se han cometido vejaciones, se han cometido abusos a los derechos humanos. ¿Por qué eso no sale? ¿Por qué el gobierno no los denuncia? Sencillamente porque esto es una excusa, esto es un elemento distractor del elemento principal, que es el elemento económico. Entonces, lo que no se sabe es mucho. Lamentablemente, pues, nosotros tenemos poco tiempo para señalarlo, lo que pero se sabe. Hay sectores militares seriamente comprometidos en esto, y algunos aseguran incluso que con la extradición de estos dos militares, el cartel de los Soles está muy molesto, porque estos dos militares, estos dos narcotraficantes pueden soltar la lengua, pero ustedes saben que en Venezuela son verdades que todo el mundo sabe, pero que pocos dicen. Mira, lo que se sabe realmente, Ángel, es lo poco que permite el gobierno que los medios de comunicación venezolanos transmitan. Lo que no se sabe viene incluido en muchas partes, incluyendo en las redes sociales. Y sin embargo, queda para la averiguación y para el análisis y la investigación, en este caso periodística, de eso que no se sabe, que tú muy bien reflejas. Ahora, nosotros estamos ahorita en la ciudad de Miami, particularmente yo estoy en la ciudad de Miami, y hay muchos comentarios con relación a lo que opinan los venezolanos que están residenciados acá. Muchas personas hablan de que es parte de un show mediático, un show gobiernero, que vive reflejado en su existencia. Está basada en las cortinas de humo para poder subsistir. Recuerda tú el show con las famosas firmas contra Obama. Recuerda después los gritos que se dieron por el Esequibo. Pero entre el Esequibo y entre Obama, recuerda tú aquella coyuntura que hubo con Rajoy y España. Y entonces ahora todo se decanta en Colombia. Pero lo delicado de esta situación
es que pareciera que ellos mismos le ven la cara de tontos a los venezolanos. Y cuando hablo de ellos mismos, hablo de la gente del gobierno. No puede ser que una frontera que se esté cerrando en este momento, que un gobierno que tome la decisión de declarar un estado de excepción en este, en un municipio, en un estado fronterizo, en este momento, pase por la situación de que su presidente esté de viaje para China, en una gira, que ya vamos a estar comentándola más adelante, de viaje para Vietnam, y que el ministro de la Defensa, en este momento no haya ministro de la Defensa en Venezuela porque está en recuperación por problemas de salud, como se nos ha dicho, y como manifestó ayer mismo el presidente Nicolás Maduro. Entonces, ¿quién puede entender que hay una coyuntura tan fuerte de que ciertamente los colombianos, los gringos lo quieran invadir y los colombianos estén jugando a la guerra económica y que los paramilitares quieran entrar a Venezuela cuando el presidente se da el tupé de irse a una gira unos días a, no digamos a vacacionar, pero sí a salir del país, a retirarse, en este caso del epicentro donde están ocurriendo tantos problemas económicos y sociales que hay en Venezuela, y que tampoco tengamos un ministro de la Defensa que simplemente el presidente ayer dijo, no, yo le di una orden de que fuera a descansar y de que se recuperara? Eso es lo que habla la gente fuera, de que es parte de un show. Otras personas nos comentan, se nos han acercado y nos han comentado, de que es parte también de problemas entre militares, que de una u otra manera se pelean lo que es el contrabando allá en la frontera. Y otras personas nos han dicho que es parte quizá de una estrategia gubernamental para evitar ciertamente el gran temor que tiene este gobierno, que será reflejado o que se ve reflejado en lo que será el próximo 6 de diciembre. Yo te pregunto, Ángel Monagas, ¿habrá la posibilidad real, estará considerando el gobierno con estos estados de excepción sacar del corredor electoral, sacar de las votaciones a los estados Táchira y Zulia para el próximo proceso electoral del 6 de diciembre? ¿Cómo se vería el gobierno y cómo se vería la oposición si estos estados, que son grandes afluentes de grandes electores, porque son estados grandes, en el caso del estado Zulia, es el que presenta mayor cantidad de electores, su cifra superior a la del Distrito Capital, ¿cómo sería el proceso electoral en caso de que el gobierno esté pensando sacar estos estados de la contienda electoral del 6 de diciembre? Fíjate que me encanta ese comentario tuyo, porque ya empezamos a definir en concreto cosas materiales de lo que no se sabe. Las elecciones pueden ir con estado de excepción, o sea, la Constitución no prohíbe ir a elecciones con estado de excepción. Ahora imagínate tú, Daniel y queridos amigos, un gobierno que actúa con demasiado ventajismo, que atropella, que amedrenta, que coacciona, que tiene todas las potestades, que domina todos los poderes. En estos dos estados, en Zulia y en Táchira, son dos de los estados que el gobierno sabe que va a perder y va a perder feo. Pero además de ganar la oposición, estos dos estados con otros tres, casualmente uno de ellos Apure, que también puede ver cerrada su frontera, si el gobierno pierde allí el 42% de los diputados en estos cinco estados, el gobierno puede perder la mayoría en la Asamblea, es decir, los 84 diputados que se necesitan para tener mayoría. Ahora, el gobierno quiere ir a un proceso electoral con estado de excepción. El voto asistido fue uno de los problemas más graves que hemos tenido en nuestra frontera. En las elecciones de gobernador pasado, por allí le clavaron 40.000 votos al gobernador Pablo Pérez en la frontera, denunciado todos los alcaldes de frontera. Ah, bueno, para el gobierno es conveniente ir a elecciones en estado de excepción, porque un gobierno que ya con la Constitución vigente actúa con ventajismo, actúa con abuso, imagínate tú con estado de excepción. ¿Quién le impide allanar? ¿Quién le impide amenazar? ¿Quién le impide controlar? Y yo aquí sí tengo que decir esto, como dice un amigo mío, amigo tuyo, Joaquín Chaparro, no vemos a la mesa de la unidad con los pantalones precisos para decirle al gobierno, mira, no podemos ir a elecciones con estado de excepción, no con ustedes en el gobierno. ¿Por qué crees tú que el gobierno no ha querido la observación internacional, sino una figura que no existe el acompañamiento? Porque ir a elecciones con estado de excepción, pero con observación internacional de la OEA, pone al gobierno en 3-2 con todos los abusos que ha venido cometiendo. Lo pone al descubierto. Entonces, evidentemente que el gobierno está jugando su juego. ¿Qué necesitamos nosotros? Por supuesto que la oposición, en este caso representada por la Mesa de la Unidad, se ponga los pantalones y asuma la oposición, y no podemos permitir ir a elecciones en Táchira, donde el gobierno va a recibir una pela bestial, al igual que en Zulia, con estado de excepción. Aunque vuelvo y repito,
el estado de excepción del Zulia, de Apure, todavía no se ha dado. Eso está ahí en 3 y 2, aunque hay un cierre ilegal, de manera formal no hay un cierre. Ahora, el gobierno nacional, sabemos todos que maneja encuestas y que de una u otra manera trabaja en este caso con Oscar Schemel y la gente de Interlace. Un Schemel que hemos visto las últimas semanas tratando de voltear las encuestas, de ver cómo las acomodan. Hemos visto declaraciones de voceros del alto gobierno, José Vicente Rangel también dando unos números. Pero fíjate que por primera vez en mucho tiempo, Schemel saca unas encuestas esta semana a través de su empresa Interlace y habla de que por fin se cohesionó el país en torno al cierre de la frontera y que un 59% del país está de acuerdo con el cierre de esa frontera y con la medida del estado de excepción. ¿Es esto cierto? ¿O son en este caso estrategias comunicacionales que está intentando el gobierno de Nicolás Maduro implementar a los venezolanos, tipo medidas gebelianas en su momento? ¿Está la gente, Ángel Monagas, de acuerdo con el cierre de frontera? ¿Qué es lo que tú has palpado allá en Venezuela? No, no, que la gente está en contra de este trato que están recibiendo los colombianos. Estamos volviendo a la época de las cavernas, cuando en los países no debieran existir fronteras. Mucho más, es que los chavistas están pagando las culpas de todo lo que ellos criticaron. Todo lo que ellos dijeron de la cuarta, ellos lo están practicando, pero a la décima potencia, porque dentro de los postulados de la izquierda hablan de no haber frontera. ¿Cómo quedará en este momento Mercosur? Ahora, habría que ver la ficha técnica de Schemel. Yo sí creo que esta jugada busca endurecer el voto duro chavista. El chavista que veía en Maduro un hombre flojo, abúlico, por no decir bobo, pudiera ver en esta medida una manera del tipo querer agarrar el toro por los cuernos. Y yo no dudo que si tú tiras un cierre de frontera, en el caso del Zulia, y la gente comienza a ver solo los supermercados y puede hacer sus compras, pudiera esto tener un efecto cosmético. Pero evidentemente que en la mayoría, por ejemplo, en el caso del Zulia, tirar un cierre afecta seriamente los circuitos por tradición chavista, porque todo el mundo sabe aquí cómo el chavismo nacionalizó a más de 2 millones de colombianos para que fueran a votar, cómo el chavismo abre la frontera y trae los votos de Maicao, de Riohacha, para que vengan a votar, igual lo hace por los lados del sur del lago. Entonces, yo respeto los números de Schemel porque es una encuestadora. Sin embargo, habría que ver esa ficha, habría que ver cuál es esa pregunta, pero lo que uno percibe en la calle, y yo he visto, por ejemplo, la encuestadora ERC con la misma data análisis, que dicen todo lo contrario, porque en el resto del país se sigue observando una gran escasez y grandes colas. Eso pudiera cambiar, si paralelo a estas medidas, repito, no se observan colas. Entonces la gente dirá, bueno, el loco tenía razón. El problema es todo lo que adorna esta medida. Ahora inventa un atentado de Santos contra Maduro, 17 veces. Han atentado contra el presidente Nicolás Maduro, atentan contra la hija de Diosdado. Entonces, esas son las cosas que de repente, los ingredientes que no le gustan a la gente. Y mientras la gente sigue observando un gran desabastecimiento, una gran inflación, no creo que el gobierno. Ahora, sí es un elemento, sí, lo que sí creo, Daniel, es que es un elemento distractor, es un elemento que entretiene y que le van sacando pañuelos del sombrero y buscando cosas y señuelos y entreteniendo a la gente. Eso sí creo que ha operado. Y de aquí a diciembre son muchas las distracciones que el gobierno seguirá sacando. Nicolás Maduro, bueno, en Vietnam, estuvo en Vietnam, fue a China durante esa estadía esta estadía que todavía se mantiene porque está actualmente en China, han surgido rumores por allí de enfermedades que había o situaciones difíciles que había afrontado el presidente Nicolás Maduro. Y yo le pido a la gente que nos escribe y a la gente que nos ve a través de mundoopi.tv no caer en esos rumores, en esas bolas que el gobierno, que los mismos laboratorios mediáticos del gobierno se encargan de generar. El gobierno nacional, cuando necesita distraer, fíjate que esta semana es lo de, en el día de ayer se esperaba una decisión firme con relación a Leopoldo López, ahora es para el día viernes, porque quieren tomar la decisión con el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, pero son parte de los laboratorios mediáticos que tratan de generar noticias que tengan mucha mayor relevancia de aquellas noticias que no le convienen al gobierno. Maduro fue a Vietnam y fue a China.
está buscando desesperadamente dinero, está buscando recursos económicos. Muchas personas alegan que es para el proceso electoral, para lo que va a ser la campaña del proceso electoral del 6 de diciembre, un gobierno que prácticamente se encuentra seco en este momento económicamente, pero que fíjate que tienen tan mala suerte en estos momentos que los índices bursátiles de la economía china se han venido al piso. Y lamentándolo mucho, esa situación, pues, lamentándolo mucho para ellos, se ha sumado a la grave crisis que está afrontando en este caso Venezuela. Maduro va a China en el peor momento económico de los chinos, pero intentando, tratando de renegociar los contratos que ya había y los convenios que ya había sostenido en este caso con los chinos, porque fíjate que con los vietnamitas lo único que logró fueron acuerdos relacionados con la agricultura y con la ganadería, asesorías que de una u otra manera van a ir a los venezolanos, pero eso que está buscando él, el dinero, el contante, lo que necesita en este momento para solventar sus problemas, una caja chica que le permita maniobrar políticamente hasta el 6 de diciembre, no la ha podido conseguir ni la va a conseguir porque no tiene nada que ofrecer en este momento, Ángel Monaga. Bueno, fíjate, yo repito como en principio del programa, eso es lo que se sabe. Lo que tú estás diciendo es lo que se sabe. Pero, repito, este gobierno negó la enfermedad de Hugo Chávez hasta el final. Hasta un día antes decían que Chávez estaba trotando y que estaba haciendo ejercicio y que hacía no sé cuántas flexiones. Hasta unos días antes todavía están buscando la enfermera que vio a Chávez cuando llegó a caminar. Sí. O sea, entonces, lamentablemente en Venezuela el gobierno ha perdido seriedad por la vocería. ¿Por qué? Fíjate, yo no dudo las razones que tú das. Permíteme pensar distinto. Con este gobierno yo no le creo nada. Es que yo no le creo a Maduro, el Padre Nuestro, rezado en la Basílica de Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Entonces, fíjate, la información que yo tengo de manera extraoficial a través de un médico amigo del hospitalito de Caracas es que Maduro ciertamente fue a Vietnam y a la China, porque a uno le entra hasta duda de saber si de verdad fue a Vietnam a la China o no fue a Cuba a arreglar el problema con Vladimir Padrino. Nadie ha visto a Vladimir Padrino. Nos han dicho que está en Cuba, pero si no está en Cuba, si Vladimir Padrino está, como dicen también algunas cadenas por allí, no está en Cuba, no sabemos, porque con este gobierno todo es así. Todo es una... Por ejemplo, nadie sabe del divorcio de Arriaza con la hija de Chávez, que ya está casi consumado el divorcio, porque todo este gobierno es así. Entonces, la información que yo tengo de un médico, tú sabes que Maduro es un hombre seguidor además de Sai Baba, toda la vida ha sido seguidor de Sai Baba y de la cultura oriental. Maduro es una cosa a veces rara en cuanto a sus manías y a lo que él es. Acuérdate que Maduro, hasta que llegó Chávez al poder, era un guardaespaldas, fue hasta guardaespaldas de Eduardo Fernández, y de la noche a la mañana Chávez le dio la categoría de dirigente. A mí me dicen que Maduro estuvo en el oriente del país, del mundo, no sé si Vietnam, no sé si China, no sé si la India, se estaba viendo con un médico. Y fíjate que inmediatamente que me estaban dando esa información, salió la cadena esa de que a Maduro le había dado un infarto, cosa que no sabemos si es verdad o es mentira. En apariencia, oficialmente es mentira. Pero sí me aseguran que Maduro se fue a ver con un médico. Observe bien, mi querido amigo, observe a Maduro cuando le hacen un close-up en la cara, observe el rostro cansado, observe bien que todos los que presenciaron, o por lo menos una alta cantidad de personas que presenciaron la exhumación de los restos de Bolívar, todos han venido sufriendo de cáncer. William Lara, García Ponte, Luis Tascón, Lina Ron, Claudio Osvaldo Rusián, Carlos Escarrá, Robert Serra, todos han muerto, hasta el médico. Yo no sé si tú sabías que el médico que escribió, la persona que escribió el libro sobre el asesinato de Bolívar, fue asesinado. Fue asesinado. Tú escribiste en tu columna esta semana, y de eso también lo quería tocar, ahora que estamos aprovechando, tocando este tema. Hablaste específicamente de eso, la maldición de los restos de Bolívar. Todas las personas que allí participaron y que tú la estás enumerando en este momento. ¿Sí cree Ángel Monaga, caiga quien caiga, de que pudiera haber ese tipo de situación, como dicen por ahí, de que vuelan?
Sí, yo estoy convencido que el presidente Nicolás Maduro tiene una enfermedad. Yo no puedo saber qué es, yo no puedo saber qué tan grave es, pero evidentemente que el presidente Nicolás Maduro está enfermo. Todas las informaciones apuntan hacia eso. Es más, yo puedo dar, no puedo dar el nombre por respeto a la persona, pero hay un alto funcionario, del poder público en Venezuela que tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso no quiere decir que se vaya a morir. Claro. Eso no quiere decir que mañana, que es una enfermedad terminal, porque hoy en día hay tratamiento para todo eso. Pero tú sabes que en el gobierno todo sale, porque finalmente todo sabe, además por las grandes molestias que hay con el presidente Nicolás Maduro. Ahora, Maduro, casualmente, cuando sale el rumor de que a Maduro le dio un infarto, era sencillamente porque se vio con este médico hindú o oriental, y probablemente alguien lo vio, porque los venezolanos estamos regados por el mundo, y más con este gobierno, lo vio y empezó a regar el rumor de que le había dado un infarto. Realmente Maduro se está viendo con un médico, está preocupado por su salud y tiene que estar preocupado porque está sometido a un alto estrés, y Maduro está en un callejón sin salida. Él no sabe cómo salir y además no le cree a los que le recomiendan la salida. Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Bueno, tocará esperar, los días dirán qué es realmente lo que está pasando con la salud del presidente Nicolás Maduro y qué ocurrirá en este caso con las medidas que estará anunciando y que seguirá implementando el gobierno nacional allá en Venezuela. Ángel, importante que nos metamos ahora en el tema internacional. Recordemos que esto que es caiga quien caiga internacional. Se vienen las primeras primarias, por así decirlo, y valga la redundancia, de lo que va a ser el proceso electoral de los republicanos acá en Estados Unidos. Y bueno, prácticamente la Trump manía, gracias a Donald Trump, es lo único o lo que suena en este momento en los Estados Unidos. Pudiéramos decir desde el lado, desde el punto de vista republicano, que tienen en los próximos días sus primeras primarias en el estado de Iowa. Donald Trump tiene en la encuesta de Fox, una cadena que se ha especializado o no especializado, ha sido dura y crítica contra la campaña de Donald Trump. En la encuesta que hace esa cadena, Donald Trump tiene 28%. Ben Carson, el médico neurocirujano, 14%. Aparece un Ted Cruz con el 10%, un Jeb Bush con el 9%, Marco Rubio de acá de la Florida con un 7% y Carly Fiorina también con un 7%. Ahora, Donald Trump ha sido el foco en estos últimos días por todas las declaraciones que ha dado contra los inmigrantes de todas las nacionalidades. Empezó con los mexicanos, pero eso de una u otra manera se refleja y se endosa al resto de los inmigrantes. Y en el día de hoy se entregó por parte de la gente de CNN unos resultados de una encuesta acá en el sur, en la Florida. ¿Por qué la Florida? Bueno, porque la Florida es uno de los estados, si no es el de mayor presencia de inmigrantes, es el estado, uno de los estados que más, en este caso, personas en esa condición tiene. Y fíjate que en la Florida, Donald Trump tiene 34%, Ben Carson 20%, Marco Rubio, que es el de la casa en este caso, por así mencionarlo, porque es de acá, es senador de acá de la Florida, tiene 17%. Jeb Bush, como le dicen acá en Miami, our Bush, nuestro Bush, porque lo vieron dando sus primeros pasos hasta que llegó a ser gobernador, tiene un 14%, Ted Cruz un 12%, y bueno, yo el resto de los candidatos ya muy abajo. Pero fíjate que el fenómeno Trump, de una u otra manera, se sigue posicionando. Hay personas que dicen que los republicanos, o en este caso el ciudadano norteamericano, se ha cansado de la política, y por eso que fíjate que en las encuestas aparece Trump, que es empresario, que no ha hecho una vida activa políticamente, y Ben Carson, que es un médico neurocirujano republicano, pero que tampoco ha hecho carrera política, y no es senador como si es Marco Rubio, no es exgobernador como es Jeb Bush, no es, en este caso, diputado como son otros que están aspirando a ser republicanos. Lo cierto del caso es que Donald Trump, sea por frustración de la gente, porque la gente quiera un cambio, se mantiene en el primer lugar de las encuestas. ¿Tu opinión? ¿Crees tú que esto se puede revertir? Faltan todavía 5 meses, 4 meses para escoger el candidato republicano, el cual se enfrentará al candidato demócrata. ¿Pero qué crees tú que pudiera pasar? Tu análisis de lo que pudiera pasar en esta campaña electoral, que estamos a escasos días de iniciarlo con el proceso primario de Iowa. Fíjate, bien interesante este proceso, y para los fenómenos sociales también bien interesante.
Ahora, ¿qué puede pasar en 4 o 5 meses que faltan para las elecciones? Muchas cosas. Yo creo, yo estoy convencido que el señor Donald Trump no está interesado en el voto latino. O sea, todo me demuestra, y no, esta no es una conclusión mía solamente, sino de muchos estudiosos, de que Donald Trump descubrió que en las últimas elecciones se le ha dado mucho peso al voto latino. Incluso los dos últimos presidentes de los Estados Unidos han sido electos gracias al voto latino, fundamentalmente de la Florida. Pero yo creo que Donald Trump no está apuntando hacia allá, él está apuntando hacia el voto blanco, hacia el voto sajón. Un voto que yo conocí en una oportunidad cuando estuve en Utah por unos meses, me di cuenta que dentro del mundo sajón, dentro del mundo vamos a decir, del norteamericano común y corriente, no latino, mientras más alejado esté el latino, menos delincuencia hay. Los estudios de Donald Trump determinaron lo que muchos americanos, yo quiero hablar con esto con mucho respeto, lo que muchos americanos sienten. Algunos americanos le dicen a uno que mientras más alejado esté de los latinos, vive más tranquilo. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del estado de Utah, donde ellos tuvieron que contratar policías latinos porque ellos no sabían tratar con las gangs, con las bandas, con las pandillas. Y desde que llegaron los mexicanos a Utah, empezaron a proliferar las pandillas, igual los hondureños, los guatemaltecos. Entonces, Donald Trump definitivamente no está buscando ese voto. Él está buscando realzar el voto americano, sajón, el voto blanco, El voto duro. el voto determinante, como el voto duro para las elecciones. Sobre todo porque en el Partido Republicano hay unos candidatos o latinos o de influencia latina, como el caso de Jeb Bush, Bush, perdón, que viene de gobernar la Florida. Entonces, él sabe que esa pelea allí la tiene perdida. Entonces, él tiene que buscar hacia el otro lado. Y en el caso de Hillary Clinton, que yo creo que va a ser la virtual candidata demócrata, con eso coincido con Reinaldo, también ella tiene una fuerte presencia latina y está bien vista a nivel por el voto latino, y yo creo que al señor Trump no le quedó más remedio que buscar endurecer el voto blanco. Faltan 4 o 5 meses. También quiero decir esto, yo estaba viendo una encuesta del Washington Post, ABC, creo que es el Washington Post, ABC News, donde, amén de los números que tiene Donald Trump, también el 70% dice que no votaría nunca por Donald Trump. Es decir, lo que pasa es que estamos hablando de un país donde los niveles de abstención son altísimos. También tiene un nivel de rechazo muy alto. Falta ver cómo van a jugar los candidatos en la medida que vengan las propuestas. Creo que incluso los periodistas latinos están utilizando muy mala estrategia con el señor Donald Trump, o no sé si será una cosa acordada, porque le han dado el escenario con esos enfrentamientos, con esas polémicas que han armado, también le han dado el escenario que el señor Trump necesita. Estamos hablando de un hombre que tiene más de 10 mil millones de dólares, pero es un candidato además que pudiera representar lo más atípico de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos, perdonen la expresión, los pendejos no ganan. Todos los que han sido presidentes de los Estados Unidos tienen un poder económico, empresarial, vienen de universidades reconocidas o vienen de hacer un servicio militar y héroes de guerra. Es decir, los personajes como Donald Trump, que solamente tienen dinero, hasta ahora no han ganado, y en el pasado tuvimos otros candidatos similares. Porque hay que también decirle a la gente que se presentan muchos candidatos, solamente que sobresalen dos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hasta ahora Donald Trump tiene buena estrategia, pero yo creo que nos estamos equivocando de enfoque. Porque a él no le interesa definitivamente el voto latino, sino él está buscando potenciar el voto que probablemente es el que menos ha participado en las últimas elecciones de los Estados Unidos. Por ejemplo, en la Florida, sí es verdad, hay una gran población de inmigrantes, pero la pregunta sería, no tengo números a la mano, ¿viven más personas de origen latino en la Florida, en California, en los estados que son de tradición latina, en Nuevo México, que blancos? Que decir, que personas que no son de origen latino. Sería que ver qué dicen los números, y yo creo que hacia allí está apuntando la estrategia del señor Donald Trump. Sí, fíjate que aun cuando yo comparto lo que tú estás diciendo, que quizás no sea su interés los 25 colegios electorales que en este caso dan la Florida al ganador, en este caso del estado como tal, pero fíjate que aun en esa condición las encuestas lo marcan en el primer lugar
en la Florida, con lo que comentabas de Hillary Clinton. Bueno, Hillary Clinton en la última encuesta aparece con un 34%, seguido del candidato Bernie Sanders, que viene de una u otra manera creciendo últimamente en las encuestas, y a la espera de lo que va a decidir Joe Biden. Este Joe Biden, pienso yo que puede Ese es un tener gallo la tapado, ese es un última. gallo tapado. Ese es el gallo tapado, porque fíjate que Joe Biden, actual vicepresidente de los Estados Unidos, perdió un hijo hace escasos meses, producto de una penosa enfermedad, y el hijo, en el lecho de muerte, le pidió a su padre que fuese candidato presidencial, que si él fallecía, él quería que fuese candidato presidencial. Y Biden, que todavía está emocionalmente muy golpeado, no ha tomado la decisión. Pero fíjate que si en este momento Joe Biden, al no tener una decisión clara de lo que va a hacer, producto de que él mismo ha anunciado de que quiere dedicarle mayor tiempo a sus otros hijos y a su familia, Joe Biden aparece con 16 puntos y todavía no ha dado su Sin decisión ser, sin ser. sin ser candidato. Bueno, Ángel, nosotros llegamos al final de esto que es, de que fue Caiga quien caiga internacional en su Ya se acabó. tercera edición. Ya se acabó. Se acabó el tiempo por esta semana, tu despedida. Bueno, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por su sintonía. Bueno, y lo que le pedimos a la gente es que comente, que tuitee, que envíe por las redes este programa y poco a poco le vamos a ustedes estar informando por esta vía de lo que no se sabe en Venezuela, porque esto es Caiga quien caiga internacional. Mi Twitter, arroba Ángel Monaga, todo junto, todo pegado. El mío, arroba Daniel Silva OF. Yo me despido con la siguiente frase: cuando la verdad tiene precio, las mentiras asustan. Muchas gracias y esperamos vernos en una nueva oportunidad.